El Señor esté con ustedes. Hermanos, para prepararnos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Padre de todos los dones, de quien procede cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad y amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. En este momento invito a Fernando que venga a proclamar la primera lectura.
Lectura del libro del Eclesiástico. Quiero darte gracias, Señor y Rey, y alabarte, Dios, mi Salvador. Voy a dar a conocer tu nombre, porque has sido mi ayuda y protección, y me has salvado de la muerte. Me has puesto a salvo de las lenguas insidiosas y de los labios que dicen mentiras contra mí. Estuviste conmigo frente a mis adversarios. Me defendiste con tu gran misericordia de aquellos que estaban listos para devorarme, del poder de los que me persiguen a muerte. De todos los peligros que me rodean, me salvaste de las llamas voraces que me cercaban, de en medio de un fuego que no había yo encendido. Me libraste de las profundas entrañas del abismo, de los labios maldicientes y mentirosos, de las flechas de una lengua traidora. Estuve a punto de morir y casi al borde del abismo. Me asediaban por todas partes y no había quien me ayudara. Buscaba un protector y no lo había. Entonces, Señor, me acordé de tu misericordia y de tu bondad, que son eternas. Que tú salvas a los que en ti confían y los libras del poder de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos a ti. Salmo responsorial. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y siguen su camino. Temen al Señor y siguen su camino. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso y te irá bien. Dichosos los que temen al Señor y siguen su camino. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor y siguen su camino. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjese unos a los otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor, si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servios porque el servio no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo de que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Muy buenas tardes a todos aquí presentes, especialmente a Jennifer. Un día muy especial para ti porque hoy celebramos tus 15 años. ¿Si es el mero día hoy, este día, o ya pasó el día? Ayer fue tu cumpleaños, pero hoy se celebra tu misa y tu fiesta. ¡Qué bien, qué bien! Entonces, un día para alegrarse uno y darle gracias a Dios. Ojalá que este día sea un día muy especial para ti, que cuando ya pasen los años puedas reflexionar y acordarte de este día, qué feliz te has de sentir hoy en día. Bueno, ¿qué es lo que el Evangelio de hoy nos llama a hacer, mis hermanos y mis hermanas? Amarnos los unos a los otros como Dios nos ama. ¿Y cómo desarrollamos eso en nuestra vida? ¿Cómo hacemos eso? ¿Sabes cómo amar, Jennifer? ¿Sabes cómo amar? ¿Y quiénes son tus papás? ¿Los que están vestidos de verde? Ok, ¿y Fernando y su esposa son tus padrinos? Porque iba a preguntar, ¿por qué Fernando, lo pusieron a él trabajar nomás ahora? ¡Pobre Fernando! Pero bueno, entonces, ¿cómo aprendemos a amarnos los unos a los otros? ¿De qué manera podemos nosotros, en una manera muy concreta, manifestar el amor que debemos de tener por el prójimo? ¿Saben qué es lo que podemos hacer? ¿Qué se debe de hacer para mostrar y vivir en ese amor? Do you know, Jennifer, how to love someone else? Ok, mostrar respeto es una manera de mostrar amor, p¿pero qué más? ¿Qué más se requiere? No nomás mostrar respeto, ¿qué otra cosa? Es parte del amar al prójimo, pero ¿de qué otra manera amamos a nuestro prójimo? Todo en silencio, no se preocupen, no es lección de catecismo, no voy a regañar, no voy a pellizcar a nadie, así es de que calmaditos todos, no se preocupen, pero ¿no saben cómo amar al prójimo? ¿No saben cómo amarse los unos a los otros? Ok, una cosita, véanse los unos a los otros en este momento, mírense uno al otro, mírense. Ok, ¿qué es lo que están viendo en este momento? Y yo diría, vean más que se están mirando hermanos, hermanas, amigos, amigas, esposo, esposa, primos, primas. Están viendo, nos dice nuestra fe, que el hombre y la mujer son creados en la imagen y semejanza de Dios. Entonces, a ver, un ser humano, lo que están viendo es una imagen de Dios. ¿Y cómo se debe de tratar una imagen de Dios? Con respeto y dignidad. Entonces, sí, Jennifer estaba correcta. ¿Cómo mostramos amor? El respeto. Pero no nomás es solo con respeto, simplemente también se trata de, a ver, los papás de Jennifer, díganme, ¿qué hicieron con Jennifer cuando nació?
¿Qué hicieron con ella? Nació en el hospital y después de que nació, ¿qué se tuvo que hacer con ella? La tuvieron que llevar a casa, tuvieron que cuidar de ella, velar por sus necesidades. Cuando la niña lloraba por hambre, la alimentaban. Cuando lloraba porque el pañal ocupaba cambio, se lo cambiaban. Empezó a crecer más, le dieron un hogar, un cuarto, la pusieron en una cunita, le dieron su ropa y empezó a crecer. Todo lo que necesitaba para vivir y existir en este mundo, pues así es la manera que nos amamos los unos y los otros, velando por la necesidad del prójimo, empezando con su propia familia y luego viendo más fuera de la familia. ¿Quién encuentro en este mundo y cómo lo debo de tratar? Sí, con respeto y dignidad, pero también velar por la necesidad de nuestro prójimo. Eso es lo que se llama la obra de misericordia, las espirituales y las materiales. Entonces, eso sería la obra de misericordia material. La otra, la espiritual, pues sí, enseñar la fe a los demás. Enseñar a la fe y educar a las personas en la fe. Hoy celebras, Jennifer, tus 15 años y cuando menos lo pienses, vas a cumplir tus 18 años. Cuando ya cumples 18, en este país te consideran ya ser una persona adulta. No totalmente, porque hasta que cumplas 21 puedes hacer aún otras cositas más que a los 18 no se te permiten. Pero sí, una persona que ya está formada y puede tomar sus propias decisiones. Decisiones muy importantes como qué es lo que vas a hacer con el resto de tu vida, cuáles son las amistades que te convienen, cuáles son las que no te convienen, y también si vas a seguir en el camino de fe que te ha enseñado tu mamá y tu papá. Otra cosa más relacionada con la dignidad del ser humano es tu propio respeto hacia ti misma. ¿A qué me refiero? Como estás creciendo más y más, vas a empezar a salir y explorar este mundo. Este mundo es un mundo muy bonito, muy bello, que tiene muchas cosas creadas por Dios que son muy bonitas y merecen ser experimentadas por el ser humano. Pero también, al mismo tiempo, hay cosas malas creadas por el ser humano. Entonces, una de esas es, pues sí, los hombres a veces te van a ver. ¿Y qué es lo que van a ver cuando te ven a ti? A veces no van a tomar en cuenta que están viendo a una hija de Dios creada en su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué van a ver? Bueno, depende de ti misma. Si tú tienes ese respeto hacia ti misma y te tratas a ti misma con respeto y dignidad, vas a vestirte de una manera que no es muy llamativa, una manera que va a generar atención negativa de los hombres. Entonces, si quieres que te traten con respeto y dignidad, tú también respétate a ti misma y trátate con respeto y dignidad. Nunca que se te olvide que eres hija de Dios, creada en su imagen y semejanza. Tu belleza habla por sí mismo. No es necesario que tú te vistas de una manera no muy apropiada, pero de una manera con estilo y con respeto. Entonces, yo pido a Dios por ti que cualquier persona que tú te encuentres en este mundo siempre reconozca eso en ti, ese detalle, que eres una hija de Dios creada en su imagen y semejanza. Que tú siempre vivas los valores que te han inculcado tus padres y que sí, basado al ejemplo que ellos te han dado por la manera que ellos se aman y también por el ejemplo que se nos da la palabra de Dios, que tú siempre te ames a ti misma y luego ames a tu prójimo en cambio. Eso es lo que yo pido para ti desde hoy en día y que Dios siempre te llene y te dé su bendición. En este momento los invito a que se pongan de pie. Vamos a ofrecer nuestras oraciones por Jennifer y invito de nuevo a Fernando que pase al ambón para que sigamos con las oraciones. Encomendando nuestros cuidados y preocupaciones a Dios por medio de la persona de Cristo, vamos a presentar nuestras peticiones y a cada petición respondemos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestro Santo Padre Francisco, por nuestro obispo Kevin Van, por nuestro párroco Joe Nair y, todo,
y todos los que han dedicado su vida al servicio del pueblo de Dios, para que sigan fielmente su vocación. Roguemos al Señor. Por las autoridades civiles, para que cumplan con sus deberes con justicia y compasión para el bien de todos. Roguemos al Señor. Por Jennifer, que celebra sus cumpleaños hoy, para que siga el camino de Jesús con alegría y generosidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los padres, los abuelitos y los padrinos de Jennifer, para que continúen gozando del fruto del amor de sus hijos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los jóvenes, particularmente por los compañeros de fe de Jennifer, para que tengan la fuerza necesaria para vivir según sus principios cristianos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos y los pobres de nuestra comunidad, para que sientan el amor de Dios por ellos a través de los que alivian sus necesidades. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nuestros parientes difuntos, para que gocen de la visión de Dios en el cielo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestras intenciones personales que están en lo más íntimo de nuestro corazón y por todos aquellos por quienes debemos orar, para que reciban las gracias que necesitan. Roguemos al Señor. Te rogamos. Dios de amor, a ti nos acercamos con estas peticiones que te ofrecemos porque te necesitamos, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza por los dones recibidos y te suplicamos que nos concedas que lo que nos has dado sin méritos nuestros lo dediquemos a la gloria de tu nombre por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. ¿Tú no lo enviaste para qué? Hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Quitas el pecado del mundo, ten piedad.
rodillas. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos.
Señor Dios, que nos has entregado como alimento espiritual el sacramento salvífico de tu Hijo, que te ofrecemos en acción de gracias, concédenos estar de tal manera sostenidos con los dones de fortaleza y alegría, que podamos servirte con más entrega y merezcamos así alcanzar nuevos beneficios tuyos por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. En este momento invito a Jennifer que pase al ambón para presentar su oración agradeciéndole a Dios que ha cumplido sus 15 años. Señor Dios mío, te doy gracias por darme la vida al creer a tu imagen y semejanza y por llamarme a su hija en el bautismo. Gracias por llevar a tu Hijo Jesús Cristo a salvarme y tu Espíritu Santo para santificarme. Quiero responder que sí a todo lo que tú dices de mí en tu bondad y amor. Con tu gracia me comprometo a servir a mis hermanos y hermanas a lo largo de mi vida. Me consagro de mi María, Madre de Jesús y Madre Nuestra. Tú estás muy cerca de Él y eres mi modelo de fe. Concédame contentamente aprende de ti lo que necesito para ser una mujer cristiana. Ayúdame a escuchar la palabra de Dios con tu existe, guardándolo en mi corazón y amando a los demás para que al caminar con Jesús en esta vida, merezca hablar junto a ti para siempre en el cielo. Amén. Jennifer, que este compromiso que hoy has hecho, Dios lo lleve a su feliz término. Y en este momento te invito, Jennifer, que lleves tu ramo de flores a la Virgen de Guadalupe. Oh,
En este momento les quiero preguntar si tienen obsequios que le quieran regalar, que los pueda bendecir en este momento. Que el Señor envíe su Espíritu Santo sobre esta Biblia y Rosario, que sean para Jennifer la palabra de Dios, alimentación para su vida espiritual, por medio del Rosario, que crezca en su fe en sus momentos de oración, con esta esclavita que ella siempre, y estos aretes, estas joyas que ella siempre recuerde que es hija de Dios, creada en su imagen y semejanza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios amoroso, tú creaste a todos los pueblos de la tierra y nos conoces a cada uno por nombre. Te damos gracias por Jennifer, que celebra hoy sus 15 años. Bendícela con tu amor y amistad para que pueda crecer en sabiduría, conocimiento y gracia, amando siempre a su familia y siendo fiel a sus amigos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayan en paz glorificando al Señor con su vida. Jennifer, feliz cumpleaños. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser sus 15 años se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Señores, con jazmines y flores, y este día voy a adornar. Hoy por ser sus 15 años, le venimos a cantar.